Amigos, estoy aquí en el lugar que les prometí, donde venden cosas típicas, los sombreros. Como ustedes pueden ver, aquí hay hamacas, sombreros, muchas cosas típicas. Estoy en Ilama. Esto está viniendo de San Pedro Sula, antes de llegar a Santa Bárbara. Es un lugar muy bonito, así que pues se los recomiendo para que ustedes puedan comprar algunas cosas. Vamos a ver si logramos pues entrevistar a alguien aquí para que nos dé mayores detalles de lo que tienen y lo que venden. Vamos a mostrarles, les vamos a mostrar aquí lo que hay. Pues hay unos sombreros muy, muy bonitos, hamacas. Como pueden observar ustedes también, hay cestas. Esto todo es hecho a mano. Esto es todo hecho a mano. Y la verdad, cuando ustedes se den una cruzada por este sector, les recomiendo que vengan y compren y lleven algún recuerdito, ya que vale la pena. Pues así estarán ustedes contribuyendo a que estas personas que se dedican a elaborar este tipo de producto, pues tengan que llevar a su mesa algo de comer. Entonces, amigos, aquí les muestro y vamos a continuar a ver si encontramos a alguien por ahí. Vean ustedes qué hermoso, espejos tipo corazón. También hay columpios para que ustedes les puedan dar a sus niños, así que ya saben, aquí se pueden venir a dar una paseadita aquí por Ilama. De paso, pueden, cuando vengan a bañar, si van a bañar, pues en esta temporada veraniega, temporada en la que he visitado bastante los balnearios en esta zona de Santa Bárbara, pues pueden venir para que puedan llevarse también algún recuerdito de esta zona de Ilama, Santa Bárbara. Miren ustedes qué hermoso esto. Esto es espectacular. La gente, la verdad, que tiene mucha dedicación para hacer este tipo de productos. Algo muy, muy, muy hermoso que ustedes pueden llevar para sus casas de recuerdo. Así que les invitamos para que ustedes puedan darse una cruzada por acá y llevarse este tipo de recuerdo. Bueno, amigos, continúo aquí mostrándoles a ustedes. Me encontré aquí con un amigo, vamos a preguntarle el nombre. ¿Cuál es su nombre? Luis Antonio. Luis Antonio, tal vez usted nos puede dar los precios de algunos productos que manejan aquí, de este tipo de sombreros, hamacas y cosas que tienen a la venta. Sí, hay hamacas de todo precio, hay de 600, de 1800, 500, la pequeña de niño está a 350. Los sombreros, hay de todo tipo de sombreros, hay de 250. De 200, 780, el de la niña a 150, las charras de la mujer a 280, y así tenemos varias cosas también aquí. Petates, hay petates de 250, hay de matrimonial grande, que ya le cuesta como 600 lempiras. Sí. ¿Hace cuánto se dedican ustedes a realizar este tipo de trabajo? Ya tenemos años de estar aquí en esta orilla de la carretera, el negocio. Hace como cerca de unos 14 años, creo. Como unos 14 años de hacer. Sí, de estar aquí ya en estos negocios. Sí. ¿Ustedes mismos elaboran las hamacas, los sombreros? Una parte la elaboramos nosotros y otra parte la compramos. Así es. ¿La compran para revenderla? Para revender, porque hay unas cosas que uno las hace aquí y las maneja bien, pero otras se compran para. Porque unas se hacen aquí y nosotros no podemos hacerlas, las traemos de otro lado. ¿Los sombreros de qué material los hacen? Aquí hay de junco, de palma, respaldo, todo eso aquí se elabora. Ya el junco sí ya lo tenemos de otro lado, del lado de Santa Bárbara. Estuve viendo unos columpios que son como hamacas que recientemente los están elaborando. ¿Qué sí, precio tienen esos columpios? Ese columpio de aquí, aquí en los puestos a 200 lo tienen. Ya cuando uno sale para afuera sí es más caro, a los 80. Pero aquí se elaboran los columpitos. Ya hace poco salieron, hace como unos 3 años o 2 años por ahí salieron los columpios. Son como las hamacas, les hacen manguillos y todo, según he visto. Sí, se le hacen manguillitos también, igual que una hamaca, lo único que es más reducido, pero sí, se le hacen también tipo hamaca, hay cosas. Bueno, le agradezco mucho. ¿Cómo me dijo que era su nombre? Luis Antonio Correa López. Bueno, amigos, entonces están cordialmente invitados para que se den una cruzadita aquí por Ilama y puedan llevarse su recuerdito cuando ustedes vengan a vacacionar en verano, ya saben. Aquí les esperamos.